Qué dice, cómo se encuentra ahí mi gente, todos ahí saludos, un especial saludo ahí para todos ustedes. Apenas me fui a la pesca y tuve unas capturas y hoy quiero compartir esta receta de cómo vamos a hacer unos ricos guaybas en aluminio. Aquí tenemos el producto, la materia prima que viene siendo los guaybas. Tenemos aquí la verdura con que lo vamos a echar. ¿Qué verdura es? Tenemos tomate, zanahoria, apio, epazote, cebolla cambray y mantequilla. Y como todo mexicano, no falte el jalapeño. Bueno, estas aquí tenemos el aluminio donde vamos a ir envuelto. Y acá vamos a tener, ya tenemos listo el... Bueno, pues se está preparando apenas el asador. Donde vamos a hornearlos ahí. Van a ir envueltos en aluminio y se van a cocer en su propio vapor, en su propio jugo con un poquito de mantequilla. Y algo que se me estaba pasando, le vamos a poner aquí sal de ajo para que agarre un sabor. Bueno, ahorita lo vamos a preparar y te van a mirar el proceso. Ok, vamos a sacar el aluminio. Trozos más o menos de este tamaño, del tamaño del pescado. Vamos a ponerle 2, yo creo. Ok, primero vamos a echar el sal de ajo a los pescaditos. Vamos a marinarlos todos. No tiene la esta. Ahí está, vamos a echarle así. Le haría unas cortaditas ahí, pero así lo vamos a dejar así para que, como quiera, todo se va a quedar en su jugo, va a penetrar para adentro. Aquí lo vamos a poner aquí todo. Que quede bien suficiente, que no vaya a quedar simple. Es una manera muy sencilla. Y y quería comentarles, pues ayer no ayer, ya estos días pasados he ido a la pesca y llegué y llovió. Esa es la temporada que que se reproducen estos pescaditos. Estos suben a río arriba a huevar, pero ahorita aquí llovió mucho, entonces ahorita la pesca, los ríos están muy revueltos y es difícil pescar. Ahorita yo he ido a pescar y me he topado con gente ahí pescando, pero no nadie tiene capturas de nada. Entonces no se desesperen, porque que no agarran pescados y que no sé qué. Ya pronto vendrán tiempos mejores, como decimos por ahí. Y le vamos a poner mantequilla primero. Okay. Y luego de aquí le vamos a echar epazote. Y vamos a echarle zanahoria, apio, tomate. Vamos a rellenar, que quede bien gordito. Cebolla. Ahí está. Ya la mantequilla la tiene ahí. Pero esta mantequilla se la vamos a dejar afuera para que no se nos vaya a quemar. Entonces lo envolvemos. Bien envuelto. Entonces lo envolvemos bien envuelto. Ahí está. Es una receta muy buena. Acá le vamos a poner otro aluminio, ¿sí?
Lo vamos a poner aquí así por este lado. Okay. Voy a empezar por el primero. Ahí está. Y vamos con el segundo, con la misma técnica. Okay, esta es la mantequilla. Vamos a poner la verdura. No, falta la mantequilla dentro. Esta vez no me decían que no llevaba la, que no le había puesto la mantequilla. Ahí está. Poner el tomatito. Ponemos de esta forma. Es fácil esta receta, fácil aquí. Cualquier persona mayor de 18 años que le, aunque no le guste cocinar, más con que tenga hambre, lo puede hacer. Cualquier persona mayor de 18 años, nada más que tenga hambre, recuerden, lo puede hacer. Bien, ahí está. Preparadísimo. Ok. También lo colocamos aquí. Y ahora dirán, ¿qué van a hacer con tanta verdura esa? Bueno, esta verdura la vamos a hacer también de esta forma. Como el pescadito no se le pudo meter tanta adentro, la vamos a echar así. Así es que la vamos a poner toda, porque si eso... Ahí está. Y vamos a cortar otro aluminio. Otro aluminio aquí. Lo cubremos. Y lo vamos a ir arrollando. Lo cubremos y lo vamos a ir arrollando poco a poquito. Así. Así. Vamos a ir doblando para adentro. Bien. Y ahora vamos a ponerla aquí. Hay que se cocine. Le bajamos y esperamos un rato que esté listo. Bueno, yo aquí el otro día hice un embutido de puerco. No sé ustedes cómo lo conocen. Nosotros en México lo conocemos como perdón, como longaniza. Otros lo conocerán como embutido, otros lo conocerán como chorizo, otros lo conocerán como salchicha, pero este yo lo hice especialmente con mi receta también, y vamos a probar ahorita qué tal quedó. Este lo puedes freír, lo puedes combinar con huevo, con frijoles, perdón, con salsa también. Vamos a poner aquí. Lo puedes comer así nada más. Esto ya está quedando. Vamos a destaparlo, a ver, vamos a chequearlo, porque yo pienso que ya casi está. Que el pescado se cocina muy rápido. Miren nada más. Qué joya me vine a encontrar aquí. Miren nada más, qué rico. Le vamos a dar 5 minutitos más. Y lo sacamos.
Mira, y esto también te queda un sabroso, ¿no? Vamos a taparle un rato. Bueno, este ya lo estaba destapando y ya está, ¿eh? Ya está, esto lo vamos a poner aquí. Aquí que se quede en su juguito, mira. Oye, sí. Ok, ya tengo hambre. Mientras está esto, ya te le falta poquito. Ay, vamos a echar un taquito. Vamos a probarlos. Mira. Mira nada más. Vamos a poner un tomatito, cebollita. Mira. Un apio. Aquí está un aguacatito. Vamos a poner un aguacatito. Y vamos a probarlo. Ahí así. Oh, jaque. Déjenme buscar un chilito. Es que la verdad sí me muero por probarlo. Este vamos a poner en jalapeño, este. Sí. Okay, vamos a probarlo. ¿Qué tal está? Riquísimo. Un sabroso, sobre todo saludable. Lo recomiendo. Así le pica. Rico. Logramos el chile. Ok, ahora sí ya está este pescadito, el último que nos quedaba. Está muy rico. Lo vamos a poner aquí, lo voltearemos. Un kilo y medio. Ahí están tres pescaditos. Y ahora que es la verdura, tiene que quedar muy sabrosa. Mira. Este se va arriba también. Arriba. Arriba. Y así es como queda nuestro guiso. Mira. Miren, así. Ahí está, yo lo probé, quedó sabroso, me dio una buena enchilada. Espero que le pongan en práctica esta receta muy saludable. Que la compartan ahí con su familia. Bueno, mi gente, como les dije ahí, saludos y cuídense. Y les dejo esta receta para que la pongan en práctica ahí. Y ojalá les guste, es muy saludable, con mucha verdura y casi cocinado el aceite, pues un poquito de mantequilla, no lleva mucha grasa. Estamos, saludos, cuídense, hasta la próxima.